Del 27 de mayo al 1 de junio tienes una cita en Barcelona, Congreso Internacional de Enfermería. Tratar lesiones malignas o premalignas de la piel que no penetren más de 2 milímetros es el objetivo de la terapia fotodinámica. La labor de las enfermeras en esta técnica es fundamental para evitar que el paciente tenga que pasar por el quirófano. Lo que se realiza es una quemadura superficial y después, si el paciente lo requiere, las curas le seguimos nosotros aparte de, durante la técnica es un, un poco dolorosa esta técnica entonces estamos con él en todo momento para tranquilizarle para irle mojando con una gasa, parar si tenemos que parar cuidados de enfermería. Nosotros vemos al paciente más eh, de forma integral no solamente aquella lesión que estamos tratando sino los cuidados posteriores que puede requerir La técnica consiste en aplicar una luz roja de 633 nanómetros que realiza una quemadura superficial para quitar la lesión. Las zonas fotospuestas son las más propensas a sufrir este tipo de dolencias. Se puede tratar cualquier parte de cuerp del cuerpo. Donde más se realiza son las zonas fotospuestas. Son aquellas donde las lesiones que más les salen con la edad, pues es el cuero cabelludo en el hombre por la pérdida de cabello y luego en la cara, todas las zonas expuestas, en el dorso de las manos, todas las zonas expuestas al sol. En el hospital de Fuenlabrada son las enfermeras las que se encargan en exclusiva de realizar esta técnica. Para ellas, formarse en terapia fotodinámica les aporta mucho profesionalmente porque crean aún más lazos con los pacientes.